El Premio Nobel de Química 2019, otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, fue concedido al estadounidense John B. Goodenough, al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino por desarrollar la batería recargable de iones de litio. En 2018 fue galardonada con la mitad Frances H. Arnold por la evolución dirigida de enzimas y la otra mitad a George P. Smith y Sir Gregory P. Winter por llevar a cabo investigaciones que han permitido realizar el equivalente a la ganadería y la agricultura en el mundo microscópico, domesticando microbios para desarrollar proteínas aplicables a nuevos fármacos. El Premio Nobel de Química ha sido entregado desde 1901, galardonando a 181 científicos hasta 2018, solo 5 de ellos mujeres. Los premios son entregados el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador, Alfred Nobel.